Indaval es otra de las importantes empresas que estuvo presente durante la expo ganadera que se realizó en Mariano Roca Alonso. Y con el equipo de ABC Rural participamos de lo que fue la noche Indaval y conversamos con el doctor José Vázquez, gerente de ventas de la firma. El mismo nos contó sobre los proyectos que tienen a futuro. Nosotros no podíamos estar ausentes, ¿verdad? Este es un evento donde que se volvió a reunir la familia ganadera, la familia productiva, la familia que trabaja en el país, ¿verdad? Entonces, para nosotros estar en este momento es algo muy lindo, Víctor. El aumento en el costo de los insumos también afectó a la producción de balanceados. Yo creo que estamos cerrando nosotros, digámosle, un pequeño ciclo del año, ¿verdad? Donde que tuvimos, hijo, muchos golpes para lo que es la parte productiva en relación a los precios, ¿verdad? Tuvimos al menos un aumento entre el 40 al 50% en porcentualmente lo que son los costos de materia prima, ¿verdad? Eso influye directamente en el balanceado, influye directamente en la producción. Pero lo importante es lo que yo siempre hablo, si vos trabajás con técnica, trabajás con productos de confianza, si trabajás con servicio, o sea, el costo, no tenemos que como costo, yo tengo como una inversión, porque siempre va a haber un retorno, va a haber una rentabilidad. Entonces, Indaval, eso es lo que propone. No propone precios, propone resultados, ¿verdad? Entonces, a medida que los precios suben, también deben subir los resultados, ¿verdad? Y también lo bueno que hoy en día el precio de la carne acompañó, Víctor, para que se mitigue un poco esa suba de los precios de la materia prima, ¿verdad? Equipo técnico como fortaleza y novedades para el próximo año. Lo principal que tiene Indaval es el capital humano. La gente que está detrás de la empresa, para mí, es el primer eslabón para que toda esta cadena haya sido exitosa durante estos años, ¿verdad? Sin ese equipo técnico, sin ese equipo humano, sin esa empatía, sin esa responsabilidad, sin esa proactividad del equipo humano que nosotros tenemos, los resultados no serían los mismos que estamos teniendo estos años, ¿verdad? Entonces, para nosotros, Indaval, la base de todos los resultados es el capital humano que nosotros manejamos, es el equipo que tenemos. Indaval mostró estos últimos años un crecimiento significativo, ¿verdad? Y más quiero adelantar, ¿verdad? Nosotros estamos en plan de crecimiento, ¿verdad? Vamos a duplicar lo que es la producción para dentro de un año. Entonces, Indaval está para mucho más y estamos con un plan de crecimiento muy grande, gracias a Dios y al trabajo del equipo, ¿verdad?